tenemos la presentación del trabajo titulado Historia y beneficio del campo magnético en la sociedad a lo largo del tiempo. Los autores de este trabajo son Soledad Carreto García y Enrique Escamilla Acevedo. Adelante, profesora Soledad. Ok, bueno, buenas tardes. El día de hoy pues vamos a presentar el trabajo que se llama Historia y beneficio del campo magnético en la sociedad a lo largo del tiempo. Los autores de este proyecto es la profesora Soledad Carreto y yo, su servidor, Enrique Escamilla. Y bueno, durante este proyecto pues vamos a hablar un poco acerca de la historia del campo magnético y a su vez vamos a ver las aplicaciones que puede tener en la vida diaria. Diapositiva. Bueno, la creatividad en la inteligencia del hombre ha hecho el uso de los recursos naturales para su bienestar. Es así como se genera el campo magnético, cuyo interés el ser humano ha dejado huella y hay registros de este campo, del descubrimiento del magnetismo hace 600 años antes de Cristo, ¿sí? Que evidencia el conocimiento de la electricidad estática, perdón. Bueno, gracias a sus estudios, la siguiente, por favor. Gracias a los estudios y el interés del fenómeno magnético, este se remonta a las primeras civilizaciones y se estudia que el campo magnético que protege a la Tierra es de radiación y de los vientos solares. Se inició hace 3.450 millones de años, ¿sí? Promoviendo que la aparición de actividad biológica en el planeta, ¿sí? Sabemos que la intensidad del campo magnético terrestre es débil y que oscila entre 0.4 a 0.6 Gauss, dependiendo de la latitud. Siguiente, por favor. El relato más antiguo y popular que se menciona del campo magnético es de un pastor llamado Magnus Litus, quien vivía en Magnesia y cerca de la montaña montaña de la diosa, pastoreaba sus ovejas y descubrió que las hebillas y las puntas de sus sandalias, como el bastón, eran atraídos sobre la piedra donde él estaba parado. Y pues la curiosidad del hombre lo llevó a escarbar esas piedras, descubriendo que eran de las rocas que eran las que magnetizaban las piedras y actuaban como imán. Claro que no se sabía en aquel entonces que era un imán, pero sabían que era de pirita, ¿sí? La siguiente, por favor. Esta piedra, como dijimos, es de magnetita, que es un mineral natural de óxido ferroso férrico, ¿sí? Denominado piedra imán y conocido desde tiempos inmemorables en Magnesia, en Asia Menor, ¿sí? Donde se encuentran muchos yacimientos uno de los mayores yacimientos de pirita. En este caso es la magnetita. La siguiente, por favor. ¿Qué es un imán? Un imán es una materia que crea un campo magnético invisible, pero que atrae fuerzas de atracción o de repulsión a otros materiales y que puede transferir el magnetismo, en este caso al hierro o al níquel, ¿sí? Que son elementos magnéticos. También, o sea, que se pueden, puede estar conferido el magnetismo por la pirita. La siguiente, por favor. También se producen se alinean en metales antiferrosos o ferrimagnéticos. Fueron los chinos que dejaron el primer documento del conocimiento de la pirita y que fue experimentado a través de una brújula y el imán en forma flotante. El sabio renacentista Shen Ku, en el año 1888, descubrió la brújula magnética y que fue empleada en la navegación cuando Shen He de la provincia de Yunnan aportó el primer registro del uso de la brújula durante su viaje por los siete océanos. Ahí fue cuando se dio más conocimiento de la magnetita.
Ahora, de esta manera también se van descubriendo los polos magnéticos, cuando ven que pequeños trocitos de hierro se acercan hacia los lados, hacia un cierto lugar de la magnetita, y es como descubren los polos magnéticos, a diferencia de los, polos de la Tierra. Los polos magnéticos siempre tienen un polo positivo y un polo negativo, ¿sí? Que es donde se hay repulsión o atracción. La siguiente, por favor. Bueno. A diferencia de lo que sucede en las cargas eléctricas, lo que decía, los polos siempre se presentan de dos en dos, porque cuando tomamos un trozo de imán, lo dividimos, siempre sale otro imán completo con su polo positivo, polo negativo, y así sucede. Siguiente, por favor. En el siglo XVIII, el médico Mesmer propone su teoría que todo ser vivo está conformado por fluidos magnéticos que le permiten y confirman que es influenciado por el campo magnético terrestre. ¿Eso qué indica? Pues que yo digo que tenemos órganos que contienen hierro, contienen níquel, y que también el ser humano está influenciado por el campo magnético terrestre y le está confiriendo también la propiedad de magnetismo. Es en pequeña cantidad, pero sí se ha comprobado eso. Por favor, la siguiente. La siguiente. Sin embargo, él pasó a la práctica, pero no le creyeron porque decían que no, confirmando que podía curar ciertas enfermedades, pero no le creyeron. ¿Por qué? Porque no se conocía desde ese entonces que los seres vivos tienen cierto campo magnético. Es muy pequeño, pero sí está influenciado por el magnetismo de la Tierra. Sí. La siguiente, por favor. En 1838, Carl Friedrich Gauss publica su teoría general de magnetismo y demuestra que casi todo el campo magnético observado en la superficie terrestre es originado en el interior de la Tierra, ¿sí? Que es la famosa teoría del dinamo, de la dinamo. De esta manera, el ser humano se preocupó y va descubriendo que la Tierra también genera campos magnéticos biológicos porque genera la vida. Entonces tiene su origen en las corrientes eléctricas que circulan en algunas células, ya sea en el sistema nervioso, en el corazón, en el hígado, en pulmones, y yo también digo que pues en el flujo sanguíneo que tenemos, que lleva hierro y que está confinado también, o sea, el magnetismo, por eso tiene cierto campo magnético muy pequeño, pero sin embargo es muy importante porque tiene defensas para ciertas enfermedades. El siguiente, por favor, la siguiente. Decíamos que estos campos magnéticos que se generan dentro de los seres vivos son muy tenues, que se van de nanoteslas a femtoteslas, de 10 a la menos 9 o 10 a la menos 5 teslas, ¿sí? Sabiendo que, la siguiente, por favor, que un tesla es igual a 10.000 gauss, entonces vean qué cantidad de campo magnético se tiene. Luego, a través de la historia se ha confirmado bibliográficamente que el uso del campo magnético como terapia en diferentes problemas de salud, el sector médico de China, de Japón y de diferentes países, también de Europa, han aplicado el campo magnético a ciertas enfermedades con demasiado éxito. Por eso es que viene a la práctica diaria el campo magnético y que sí ha mejorado muchos problemas de salud en el ser humano como en animales. Eso se ha detectado. De aquí la importancia del campo magnético, tanto de la Tierra como del ser humano, ayuda a mejorar la calidad de vida. Ahora, la siguiente, por favor.
Sabemos que existen campos magnéticos de diferente intensidad, pero son muy pequeños en comparación con los del campo que se generan en la Tierra. Es muy pequeño. Ahora, las aplicaciones de aquí sale el biomagnetismo, que está perfectamente corregida por las memorias de invención y publicaciones de patentes, y que los que hacen las patentes han practicado y han visto de forma real el mejoramiento de las enfermedades con aplicación de campo magnético en diferente intensidad, que poco a poco se ha venido perfeccionando. Actualmente se trabaja con campo magnético de muy baja intensidad. Uh-huh. ¿Y qué tratamientos se tienen? Pues muchos tratamientos se han dado, por ejemplo, en esclerosis múltiple, en cáncer, y así podemos citar muchos tratamientos que se han dado a las personas y que han mejorado con mucho éxito. Sin embargo, estos investigadores que ya tienen ciertas patentes y que controlan laboratorios y todo, dan sus terapias, pero a un alto precio. Sin embargo, para la universidad que da servicio a la comunidad, se ha dado el estudio y se ha mejorado aplicando las terapias de campo magnético a personas internas o externas que tienen problemas de salud y se tienen evidencias de los propios pacientes que entran y se van con muy satisfechos por su mejoramiento. Pero no se les cobra nada debido a que pues está soportado por proyectos de investigación y que no es necesario cobrar, sino que se está investigando, es un proyecto de investigación y que se están logrando cosas muy positivas. Por ejemplo, para determinar el dolor de tipo nociceptivo, se ha mejorado esto. Problemas fisiológicos activos, dolor de por osteoporosis, les decía, son problemas que se han disminuido. Por ejemplo, la osteoporosis no se quita, pero se detiene. Y si la persona hace ejercicio, toma sus alimentos adecuadamente, y su alimento, ya no hay progreso en su enfermedad. También hay problemas y se ha comprobado que ayuda a la calcificación en fracturas que son muy difíciles, por ejemplo, la de huesos muy delicados, por ejemplo, la tibia, que es muy difícil la calcificación, se ha llevado al éxito. Es lento, pero sin embargo es muy efectivo. También en cáncer se ha tratado, no se quita el cáncer, pero se mejora la calidad de vida de la persona y tiene más años de vida. Por ejemplo, también el problema de Alzheimer es otro problema que sufre el paciente, muchos dolores. Sin embargo, con el tratamiento del campo magnético, también se mejora su vida y su vida se alarga, ¿sí? En fracturas óseas ya vimos, en diabetes es un problema también importante, hay mejoramiento. Bueno, entonces vemos que este tratamiento está dividido en que hay hospitales privados que controlan la terapia de campo magnético, y la dan a los pacientes, pero con altos precios. Entonces, la diferencia aquí servimos, ¿sí? Bueno, la siguiente, por favor. Y a través de la historia, el hombre ha utilizado su curiosidad e inteligencia para el logro del bienestar físico y mental, aprovechando que los recursos y así generan buenas, aprovechando los recursos naturales y así generando nuevas ramas del conocimiento. ¿Cuáles son las ramas del conocimiento? Que vemos que el campo de acción del campo de acción de este estudio va hacia diferentes líneas de médicas. Y además es importante que el sector médico tenga la amabilidad o la humildad de reconocer el bienestar que se logra del paciente con el apoyo de las terapias de campo magnético. Es de baja frecuencia, sí, pero es importante que haya una comunicación. Así como dicen que el médico debe trabajar con el químico, aquí también soportamos este apoyo, ¿sí?
¿Sí? Gracias, muy amable. Y aquí está. Gracias por su atención. Además, damos este agradecimiento al Laboratorio de Dinámica No Lineal de Series de Tiempo Electrofisiológicas, que ha venido cambiando la calidad de vida a más de 1,600 personas que se han atendido y todos han sido positivos. Hay 2, 3 casos que no aceptan el campo magnético, pero en eso se está estudiando debido a su forma de alimentación o que contienen vicios. Ese es el problema. Por eso se está estudiando esto. Gracias. Muy amable. Muchas gracias, profesora Soledad y Enrique, por su presentación. Y bueno, me gustaría que nos comentaran, bueno, mencionaba que este servicio se da en la facultad en campo 1, ¿verdad? Sí. Sí, y me gustaría que nos comentara un poco, o sea, cómo establecen las sesiones o lo largo del tratamiento para que el paciente pueda ver mejorías en su enfermedad en los varios ejemplos que nos comentaba. Está en función del paciente, el avance de enfermedad, sus medicamentos, no nos metemos, respetamos el tratamiento médico, pero se les da la terapia y desde la primera terapia se le calcula sus signos vitales, su presión, que es muy importante para que no haya, porque hay personas hipertensas o de baja presión, ¿sí? Entonces vemos que el campo magnético no les afecte esos síntomas y vamos contra él. Al principio damos 15 minutos y vamos checando sus signos vitales y si los aceptan bien, la mayoría los acepta. Incluso las personas que son hipertensas, con 5 minutos, 6 minutos, su presión se regula. Y de esta manera el tratamiento es corto aquí, pero sí mejora su problema de salud. ¿Qué pasa? Son largos los tratamientos porque son de media hora máximo. Por ejemplo, en los pies diabéticos, que viene un pie muy infectado, muy herido, a ellos se les da un mayor tratamiento de campo, 40 minutos, pero siempre checando su presión, ¿sí? Y hemos logrado mínimo salvar 15, 20 pies diabéticos de ser amputados, ¿sí? Eso es importante. Para las personas que tienen Alzheimer, también mejora su problema, pero también su tratamiento es corto en tiempo, pero es largo para que la persona cambie. Y sí, se van muy contentos. Otro caso muy importante es en epilepsia. Las convulsiones son muy aparatosas, pero con el campo magnético no se van las convulsiones, pero son convulsiones de tipo de espacios de, ¿cómo les diría? Como que se despegan de del mundo, pero en minutos no convulsionan, nada más como que les falta la respiración, pero a través del campo magnético van avanzando y sus convulsiones se hacen más. Son de segundos ya, de 10, 15 segundos y hemos controlado hasta 5 segundos que la convulsión tarda. Vemos que ya como que se van de este mundo, se hace un vacío notorio y sabemos que está convulsionando a la persona. Entonces se le da un poquito de masaje en el cerebro, en las manos y regresa rápidamente, pero es por el campo magnético que ya ha disminuido la dosis del anticonvulsivo. No dejamos que suspendan el anticonvulsivo, pero si antes tomaban 3 tabletas, hoy toman 1 o toman 2, nada más como prevención, y ya no convulsiona, ¿sí? Otro caso muy importante es personas que esclerosis múltiple, que tienen mucho sufrimiento, vuelven a caminar, su calidad de vida es mejor, ya no sienten tantos dolores, su alimentación se mejora muchísimo y suben de peso y llevan una vida más uniforme. Sí, entre otros casos, tenemos bastantes, digo, sí. Sí. Okay. Sí, también nos preguntan, maestra, si tienen ayuda en relación al dolor de migraña. Sí, disminuye la migraña y se va. Sí, sí, sí. Eso es muy importante, sí, también. Hemos tenido como 10 casos de migraña y se van muy satisfechos, sí. Sí, okay. Sí.
Pues muchas gracias, profesora y Enrique, por compartirnos. Y finalmente, ya para cerrar, me gustaría, no sé si nos pueden compartir dónde los pueden encontrar para quienes estén interesados en buscarlos o tratar alguna enfermedad, dónde se pudieran acercar con ustedes. Ahí está en el campo 1, el laboratorio de dinámica no lineal de series de tiempo electrofisiológicas, que está en el edificio 5, planta baja, a un lado de microscopía especial. Ahí está. Sí, pueden llegar. ¿Sí? Solo que aquí, por ejemplo, como estamos en docencia y Enrique en horas de no clase va y abre el laboratorio. Entonces, pero programamos, cuando hay pacientes, programamos en qué hora pueden estar y también porque los podemos atender. No hay problema. Sí. Ok, bien. Ya, bueno, nos hacen una última pregunta. Dice que si tienen un protocolo para atender el Parkinson y qué contraindicaciones pudiera tener. Parkinson. No hemos tenido paciente de eso, pero podemos probar, no hay problema. Se les da 5 minutos, vemos la reacción o se les va aumentando y vemos eso. Sí, no hay problema, sí. Y pueden llegar, siempre, además, ¿cómo comprobamos su mejora? Eso es muy importante. Sacamos sus datos electrofisiológicos, sí. Y el médico saca, por ejemplo, un electrocardiograma en un minuto, saca 1,000 a 1,200 datos y nosotros sacamos 100,000 datos y son tratados por dinámica no lineal. Les damos tratamiento y vemos su atractor al principio y cómo va mejorando. Por ejemplo, las personas que padecen de, que son muy irritables, se les calma su carácter, se cambia su carácter y su atractor es muy característico, muy perfecto. Cuando es muy irritable, pero cuando va mejorando, va cambiando el atractor. Se supone que el atractor, entre mayor complejidad tenga, se ha mejorado el paciente. Y ahí vamos comprobando. E incluso comprobamos también, se toman sus datos electrofisiológicos, se tratan los datos rápidamente y vemos si les afecta o no les afecta el campo magnético. Cuando se vuelve más pasivo, eso indica que les está afectando matemáticamente, o sea, con matemáticas un poquito elevadas, y luego si vemos que se está deformando su atractor, eso indica que hay beneficio en el paciente. Y lo manifiestan ellos, incluso cuando traen dolor o fractura, inmediatamente lo manifiestan ellos. Tenemos un disco de evidencia donde el paciente habla lo que siente, ¿sí? Y luego dicen, bueno, no me dolió la cabeza, pero después se me quitó o algo así, o que traen dolor de pies, por decir algo, de fractura de un pie, que no pueden caminar, y dice, sí, sí, lo muevo, digo, es lento, porque con 5 o 20 minutos no es posible, tiene que tener 2, 3 sesiones, ¿sí? Y van a ver que sí cambia, y sí cambia, luego ya ven, no, sí, ya cambié todo, y siguen continuando hasta que se elimina su problema de salud. Sí. Ok, muchas gracias, profesora, por compartirnos este interesante tema. Igual agradecemos la asistencia de todos los participantes.